Amigos, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. Domingo, un poco relajados después de que ha terminado el campeonato y donde se está pensando más en lo que se viene, en el Mundial de Brasil 2014, con tantos preparativos, a la espera de listas, con jugadores que quedan fuera, que quedan dentro. Y aquí en Canal 7 tampoco es la excepción. Ya están los uniformes, don Eric Lorenz, usted que estará en Brasil, ya está la representación de Teletica bien uniformada. Muy buenos días, Cristian, muy buenos días a todos los compañeros. Sí, me llamó la atención, bueno, nos ha llamado la atención a todos los uniformes y los diseños del equipo de Teletica Deportes que están en Brasil. Muy lindas las camisas con Adidas, el patrocinador también nuestro de FXD. Y aquí están las camisas que se van a usar. La gente aquí mismo nos ha venido preguntando si se van a vender, no sé. No sé si después el canal las irá a sacar a la venta aquí en la tienda del canal. Pero quería hacer referencia que muy lindas las camisas que va a utilizar el equipo de Teletica Deportes, tanto en la que se la tenga aquí. A mí la que más me gusta es la roja, pero no la tenemos. ¿Será parece que está escasa. Ramón. ¿Será que estoy viendo mal que no veo la roja? Usted la confundió con la naranja. Sí, no, la naranja está bonita, la de mujer. No, Eric, Ramón. Está en pantalla. Entonces ahí se las dejo, Cristian Mora. Muy bien. Ahí se las dejo, Cristian Mora. Perfecto. Así que preparándose el equipo de Teletica Deportes para lo que será el Mundial de Brasil 2014, que arranca en breve y que tendrá la cobertura total aquí en Teletica Canal 7. Para hoy tenemos un tema que queríamos tratar desde hace algunos días. Frases que siempre escuchamos en el fútbol. Yo tengo una reciente. Dígala. Me voy a adelantar tal vez al tema que vamos a tocar mañana. Lo que dijo Klinsmann de Donovan. Lo tomó con mucho profesionalismo el saber que no iba al Mundial de Brasil. O sea, el Donovan dejarlo. Sí. Digo, pero digamos que esas no son frases tan comunes. Frases. Claro, eso es común. A todo el mundo le dan por la jupa y el otro dice, no, lo tomó. No, pero no es tan común. No es tan muy bien. Común es como que el 2-0 es el resultado engañoso. Común es como, vamos a seguir trabajando. Sí. Sí. Común es como que siempre el próximo partido es el más importante. Pero digamos, son frases como cajoneras que la gente ya no les está gustando. Hay algunas en lo personal que yo no las comparto. No comparto que las digan tan a menudo y no comparto el fondo de la frase. Cuando es como uno, por salir del paso, Eric. Sí, como para. Y sí, frases cajoneras. Y quedar bien con todos. Exacto. Yo tengo una también que es de quedar bien. Ejemplo, sale cualquier jugador, llega a un equipo, digamos, el Club Esporte Herediano, y dice: yo siempre he sido herediano, de niño mi padre me llevaba al estadio a ver los partidos del Club Esporte Herediano. A mí esa no. O fue con el equipo que siempre decide jugar. ¿Sabe por qué pasa esto también, compañeros? Creo yo. Porque no evolucionamos. En la parte periodística, ese tema lo tocaba anteriormente con los compañeros. Siempre le hacen a usted las mismas preguntas. Desde hace 30 años que nosotros jugábamos fútbol, al día de hoy, siempre son las mismas preguntas. Digamos, el argumento no cambia, siempre le dicen cómo se prepararon para este partido, qué piensa el jugador más importante de este equipo, qué vamos a hacer para poder ganar. Hay pocos periodistas que te sorprenden. Está contento con el triunfo de hoy. Te sorprenden con algo. Hay que salir de la pregunta general. Eso es. Entonces seguro ir a temas más específicos. Sí. Juan Carlos, en este partido lo vimos más tirado por derecha. Fue una decisión técnica, usted tomó la decisión, fue por la ir correcto, más a asuntos concretos. Más al detalle. Pero tenemos varias frases que hemos escogido. Está bien, vamos a ir viéndolas. ¿Cuáles son esas frases? Los penales son una lotería. Eso, como hay un programa que dice verdadero o falso, eso es falso. O sea, cuando yo escucho a alguien decir los penales son una lotería, digo, o no entiende del fútbol, o no lo ha estudiado, o simplemente es un desinteresado. Eso va en contra del fútbol, decir que los penales son una lotería. Y también ahí a esa frase se complementa que son una suerte, que yo tampoco estoy de acuerdo. Claro, que la gente dice que es una suerte, que es una ruleta, como decía un amigo mío. Ruleta es cuando usted le da vuelta ahí a la ruleta, tira la bola y usted no puede hacer nada. Pero en un penal hay mucho que se puede hacer. Sí. Hay muchas estadísticas, por ejemplo, en las series de penales hay una estadística, ahí está el estudio Ramón, que dice que el que patea primero tiene 61% más de posibilidades de ganar que el que patea de segundo, ¿verdad? Entonces, en una serie, un estudio que se hizo de casi 300 series de penales, o sea, 1000 y resto de penales se analizaron, y se llegaron a la conclusión del que pateaba primero tenía un 61% más de posibilidades del que pateaba segundo en las series de penales. Entonces, cuando la gente llega y dice, o un entrenador, es lo que yo no puedo, un entrenador, un portero que diga que las penales son una lotería, es porque no ha estudiado la estadística. Y además, si fueran una lotería,
yo como técnico no me preocupo por escoger ni los cinco practicarlo, que van a meter. ¿Para qué se preocupa? Para que lo puede meter. Claro, porque entonces dice, como son una lotería, escoja cinco cualquiera. Sí, y ahora, el penal, el espíritu es de que sea anotado, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Es de que sea anotado. Eric, entonces son frases que se han repetido, que se han quedado, pero que en el fondo no son verdad. Para mí, sí. Hay muchas, ya, en breve vamos a repasar algunas más. En breve vamos a repasar algunas más y ahí las vamos desmenuzando. Pero primero está lista Stephanie Echaverry. Se viene cortita y al pie. Sí, es que durante todas estas semanas hemos estado hablando muchísimo de selección nacional. Así es que vamos a ver qué nos trae para hoy cortita y al pie, un tema relacionado con la tricolor. LG Life's Good presenta cortita y al pie. Y es que don Jorge Luis Pinto sigue dando de qué hablar. Esta vez hizo unas declaraciones en las que asimila la convocatoria al fotofinish. Dice exactamente esta frase, dice: uno sabe cuando un jugador lo está dando todo por cumplir un objetivo y es por eso que la lista se va a definir con un fotofinish, pero tranquilos que yo soy un buen fotógrafo. LG Life's Good presentó cortita y al pie. Bueno, ojalá y sea así. Pinto ha dicho que intentará ser lo más justo posible. Qué difícil es valorar qué es justo o qué es injusto en una convocatoria. Cristian, lo más justo posible para él, porque él es el que toma la decisión, es lo que hablamos nosotros, él va a ser el responsable, porque tal vez para nosotros la justicia que él vaya a tomar no es la exactamente. Que pensábamos por eso es difícil. Que puede ser. Ya entre dos personas, un mismo la criterio. La justicia tiene dos caras, el que es beneficiado y el que es perjudicado. Esa es la justicia. Qué profundo, Ramón, eso sí está bueno. Esta frase podría ganarle a la... Podría ganarle a la suya, la primera. Esa pantalla plana. No, pero tenés razón, o sea, el que está adentro dice, esto es lo más justo, pero el que está afuera dice que es injusto. Eric, ahora que lo veo, ¿qué es ese reloj que usted está luciendo en esta mañana? Ah, Cristian, qué bien que me preguntó. Este es el nuevo V800 de Polar, lo mejor que hay, lo último que sacó el algunos le llaman pulsómetro, el pulsómetro más avanzado para deportes de alto rendimiento, incluyendo el triatlón. ¿Ese es para triatlón? Este es para triatlón, pero también para diferentes deportes, o sea, para natación de aguas abiertas, para mountain bike, pero sobre todo para triatlón. Viene un nuevo diseño, obviamente tiene GPS, 14 horas de autonomía, cuando usa el GPS, 50 horas de entrenamiento. Le da información increíble, no solamente de la competencia, sino de la recuperación. Te va diciendo, conforme usted pasa el entrenamiento o pasa la competencia, te va diciendo después los grados de recuperación para ver en qué momento usted está bien recuperado para empezar a entrenar. ¿De qué se ríe, Ramón? No, que tiene algo que es fantástico. No solo los de alto rendimiento pueden usarlo. Sí, claro, Ramón. Entonces que nos consiga por eso. Para todo. Cualquier persona puede hacer uso de eso. No, por supuesto. No, pero es para vamos a decir, para los que nos hemos molestado. Nada más que estaba viendo que tiene algo, Eric. ¿Qué? Tiene la hora mala, son como las 8 y resto. Ah, tiene para que se la corrija buena. Ahí. Ah. No, está nuevo. Ramón, un Polar es importante Polar para es el que Polar. Empieza a hacer deporte, para controlar el pulso, para llevar muchos cálculos. Ahí va implícito la salud y la condición. Y es algo interesante, a conforme va, no sé si voy a decir algo que... Dígalo, no, pues no. A como va avanzando uno en el uso del Polar, van cambiando los estilos, porque ya uno va pidiendo más. Claro, quiere más información. Va queriendo más y más y más. Pero no, buenísimo, verdad. Va a estar en junio a la venta. Va a cambiar el Polar por otro Polar. Sí, va a estar en junio disponible aquí para la venta, para todos los deportistas y todos los que quieren llevar un control más exhaustivo, más específico de su condición física, tanto antes, durante como después de la competencia. Bueno, pues la recomendación para usar Polar a todos los deportistas. Stephanie Echaverry. Siempre sobre el tema de selección, si usted quiere ser parte de los 11 guacas seleccionados, bueno, el Chunchi y la Guacamaya te están buscando. Por la compra de 25,000 colones, participa en la rifa de un palco mundialista con pantalla plana y sillón reclinable. Puedes participar en cualquiera de nuestras sucursales. La Guacamaya, de todo para su auto. Roy, le voy a preguntar, ¿cuál es su momento mundialista que te acompañará por siempre? Me acuerdo en el Mundial de España 82, en la final... Me acuerdo al arquero Dino Sof ahogando el grito de gol ahí en la línea. Esas cosas que a uno le quedan. Yo soy brasileño, cabezazo. Yo soy brasileño y eso siempre lo llevaré ahí. Bueno, definitivamente este es un mundial que también estará lleno de momentos que te acompañarán por siempre, como el café 1820.
Vamos a una pausa, pero quédese con nosotros que ya regresamos con más de Fútbol por Dentro. Todos merecemos el mejor seguro de vida. Todos merecemos la mejor atención médica. Por eso confío en los seguros de vida y salud de BMI. Teléfono 2228-6069. Seguros BMI. FX es patrocinado por LG. Life's good. Con nosotros para disfrutar en familia del verano sin horarios en exclusividad de su hogar. EPA le ofrece una gran variedad de artículos para convertir sus vacaciones en momentos inolvidables. Tiempo de Hogar es descubrir que el mejor todo incluido está en casa, está en EPA. Y si usted busca un manjar delicioso y además de delicioso, rápido y económico, probar las verdaderas sopas Maruchan. Maruchan, la verdadera comida rápida en sus tres sabores, hecho en Estados Unidos. Bueno, seguimos con las frases de fútbol. Las frases del fútbol, para contarles a los televidentes que en radio dieron origen a la bendita frase que a Eric no le gusta, que dice que los partidos no hay que jugarlos, hay que ganarlos. Las finales, sí. ¿Cómo es? Sí. Las finales. Las finales, sí. Se la cambió un poco Simeone. Simeone. Dice Simeone que las finales se juegan para ganar y se ganan. Y se ganan. Y no, las finales se claro, ganan. Me gusta más esa, es así. Más bueno, esa. Tenemos más algunas otras frases. Ajá. Vamos a verlas, vamos a recordarlas y analizarlas, a ver qué es tan certeras o no son. Ellos son los favoritos, la presión la tienen ellos. Eso sí es entendible, ¿no? No, eso está muy claro. Siempre el equipo que tiene menos favoritismo va a echarle la presión al equipo que es el. No, pero Juanca, se lo echan entre los favoritos. De Saprissa y de la Juela, los dos son favoritos. Sí. No, pero cuando usted, cuando usted está en un equipo y tiene convicción, usted siempre asume la responsabilidad. Claro, sí, yo soy el favorito. Eso, exactamente. Sí. Va en contra a lo que tiene que verse. ¿O cuál es el problema con manejar la presión? Eso es lo que es yo que los equipos grandes yo creo siempre que va, es como un ejemplo que una vez ponía Eric, de los que van a correr y prefieren decir, no, no me siento muy bien, y o sea, prefieren curarse en salud. Si ganaron, quedan bien, pero si no, sí, ya sí habían dicho que estaban sí, en su mejor momento. Creo sí que lo de la presión es igual. Bueno, lo de los aficionados, no, yo creo que ahí perdemos. Pero también pero el equipo grande tiene que asumir siempre. O sea, claro. Porque ya por default, por ser equipo grande, siempre tiene la presión, tiene la obligación de sí ganar. Está. Sí, aquí le rehuimos a la responsabilidad de ser favorito. Yo no entiendo muy bien por qué. Y es bonito ser hay favorito. Hay veces, yo entiendo al técnico, puede ser que sea, porque si usted dice que es favorito, el tico tiende a relajarse un poco. El juego creo mental. Creo yo. Conformismo. Pero yo creo que si usted juega con Saprissa, la Liga, Heredia, siempre va a ser favorito. Siempre tiene que ganar. Siempre. Y si voy contra Roy, Roy dice, somos favoritos nosotros. Y el otro dice, esa diferencia es en el boxeo. En el boxeo los dos van a ganar. Y dice, yo soy el ganador, lo voy a noquear en tal. En sí el fútbol, no, no sé por qué. No sé por qué. Sigamos viendo algunas otras frases que se usan normalmente en el fútbol nacional y en el fútbol internacional, muchas de ellas. El gol del rival nos cayó en el momento menos oportuno. ¿De cuál será el momento oportuno para que caiga un gol? Ahora, es distinto si faltan 3 minutos y cae un gol. Pero son las excepciones al... No, es caso que nunca es oportuno nunca para que le nunca va a ser oportuno que le hagan un y gol. Y menos bueno oportuno cuando usted está o su equipo cree estar jugando bien, llegando, sí, atacando, siendo el protagonista y tome. Eso es en el gol, como cuando dicen ustedes que le pasan apedreando el rancho todo el partido y viene la anotación y dice, en el único descuido que tuvimos nos hicieron el gol. Sí. Lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, son frases que digamos que se han vuelto como trilladas de uso general. Pero en el fondo yo no sin estamos sentido. Como, no, sí, como sin sentido. Había una, a mí no me gustaba para nada una, cuando los equipos costarricenses iban al exterior, un equipo, una selección y perdíamos. Y el equipo llegaba y decía, no importa porque ganamos experiencia. Sí. Sí. Y yo me decía, ¿y cuándo va a ser que esa experiencia se va a revertir en sí buenos resultados? Ganamos experiencia, al final era una excusa para el resultado. Ha cambiado un poco. Sí, yo creo que no sí se dice mucho. Ya casi no se escucha. Hay otra que dice. Pero un momento sí se usó mucho. Dicen que se juega, se juega mejor con 10. Sí, eso no. Que con 11. O sea, por favor. Pero se dice mucho. Sí, sí. Pero digamos, hay algunas que yo no soporto, como
el resultado del 2-0 es engañoso, esa que mencionaste ahora. O sea, si a mí me dicen, ¿qué prefiere? ¿Ir 0-0? ¿Ir 2-0? Yo prefiero ir ganando 2-0. Sí. Que no tenga la capacidad para mantener el marcador, ya eso es otra cosa. Sí, Eric, ¿verdad? Pero eso, como lo dijiste vos y Roy, emocionalmente el jugador dentro de la cancha hay veces se sugestiona. Entonces dice, no, ma, vamos ganando 2-0. Pues puña, entonces tenemos que estar atentos para que no nos vengan y nos metan 3-2. Y uno ha vivido esas experiencias en la cancha. Sí, sí. Sí, pero, sí, no, pero no es porque se vaya ganando 2-0. Sí, es porque, no, son situaciones de juego. 2-0 es un resultado. O sea, hay gente que preferiría ir ganando 1-0 para que no sean 2 y que sean engañosos. No, mejor 3-0. Ya vamos a tener algunas otras frases que se usan normalmente en el fútbol o en las declaraciones de técnicos o jugadores. Pero primero, Stephanie Chaverri, la sección de 1820. Así es, vamos a ver qué momento para recordar por siempre nos trae hoy el café 1820. Momentos que te acompañarán por siempre, como el café 1820. Hola. Y últimamente se ha estado hablando muchísimo de Carlos Hernández y su nueva convocatoria a la selección nacional. Así es que, ¿qué les parece si repasamos una anotación? Este semejante golazo, el 3-0 en este partido, Carlos Hernández marcó un doblete y con este gol clasificaríamos al Mundial del 2006. Así es que, por supuesto, esperamos que sí va a estar en la lista de los 23 seleccionados que vayan a Brasil, que pueda hacer este tipo de joyas como la que nos deleitó en ese 2005. Momentos que te acompañarán por siempre, como el café 1820. Bueno, Carlos Hernández. Yo creo que era otra época, Carlos Hernández. Creo que han pasado muchos años y me da la impresión que dista muchísimo de un jugador, además, que tuvo una época relevante, pero no fue muy larga tampoco. Incluso ya Carlos llegó al Mundial del 2006... y ya no tenía un muy buen nivel, tanto que entró un partido de cambio y ahí se acabó el tema de Carlos Hernández. ¿Cuál será la razón por la que lo convocan? Por gusto del técnico. ¿Era el mismo Pinto en ese gol? Porque Pinto le tiene confianza y desde su época anterior, como dice Cristian, si vivimos ¿será? De recuerdos, desde Alajuela, sí. Entonces hay mucho tiempo. ¿Será? Bueno, ya pensando un poquito. ¿Será porque como no tenemos buenos pateadores, quiere tener un pateador bueno? Va a haber mucho cobrador de bola bueno. Muerta, ¿verdad? Eso es lo que uno eso pensaría. Es lo único que pensaría. En un mundial no va a meter a un jugador pues, para, por esperar sí, una jugada sí, de esas. Sí, sí, no le pasa. Y eso. Además de que también Brian le pega bien y Celso. Sí, que no le pasa no el creo Chile del Chambre. Que esté entre las tres sorpresas para de que vaya a quedar afuera. Para que sí. Aproveche eso que dice usted, Ramón, de la bola muerta y tendrían que pitar un penal. El árbitro decirle que me dé tiempo para meterle y para que lo tire. Sí. Ya regresamos con más esta mañana de domingo aquí en su Teletica Canal 7, Stephanie Chever. Con un tanque Ecotank usted podrá abastecerse de manera segura e higiénica. Pida Ecotank en su ferretería de confianza o en la casa del tanque. Vamos a una pausa y volvemos en dos toques, así de rápido como se construyen las paredes en el sistema Plyrock de Plycem. Láminas de fibrocemento totalmente resistentes a la humedad. Vamos a una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con muchísimos temas más acá en Fútbol por Dentro. FXD es patrocinado por EPA, Tiempo de Hogar. Seguimos en FXD gracias al sistema Plyrock de Plycem, el mejor sistema de láminas de fibrocemento para construir paredes lisas, sin divisiones visibles. Identifíquela con la casita roja de Plycem. Pídale a su maestro de obras que utilice para la construcción de paredes externas el sistema Plyrock de Plycem. Vamos para arriba con Plycem. Y vea mejor el Mundial, por supuesto, en Óptica Central, que por la compra de 20.000 colones le regalará camisetas y balones originales. Usted le pone su toque en Óptica Central en Alajuela. Continuamos con más frases, Cris. Sí, al principio comentaba que yo creo que la que más se usa es, después de una derrota, hay que seguir trabajando. Sí, sí. O sea, esa frase tiene razón, pero ya... Sí, pero es que es lógico. Hay otra forma. Pero es que en todo hay que seguir trabajando. Sí. En todo exactamente. Y sí, pero digamos como decimos nosotros, ¿qué va a decir usted? Rápido, cualquiera.
siempre se dice que si mañana tengo que ir a entrenar y tengo que seguir entrenando, entonces no voy a decir tengo que ir a trabajar. Es que yo ahí vuelvo que el tema de las generalidades. Hablar, se tiene que hablar de un partido como tal. Fallamos porque hoy no funcionó X o los cambios o el nivel o simplemente hoy no anduvimos, pero se busca siempre como una justificación de cara de que las respuestas son como muy cajoneras. Sí. Pero también es responsabilidad del periodista de preguntarte para sacarte algo más, digo yo, no sé. Bueno, hagamos una pausa porque don Eric Lones es el momento, es la hora, usted que ahora que tiene ese reloj polar, de ir a la figura Lontano Jinx de la semana. Sí, una figura que ha sido polémica, que tuvo algún encontronazo con Roy en su momento cuando Roy jugaba en el fútbol mexicano, que dio unas frases que a algunos les parecen, a otros no les parecen, es algo polémica. Pero veámoslo en la figura Lontano Jinx de la jornada. Lontano presenta la figura. El Piojo Herrera, iba a decir el Piojo López, no, el Piojo Herrera, entrenador de la selección mexicana de fútbol, que dijo que no va a permitir sexo ni ningún tipo de bebida alcohólica en la Copa del Mundo. Ahí dice, Piojo Herrera prohíbe a mexicanos tener relaciones sexuales durante el Mundial, aunque sea con su pareja, lo dejó muy claro el Piojo Herrera. Vamos a comentar esto más adelante porque ha traído cosas de qué hablar. De momento, el Piojo Herrera es la figura de la semana, tanto en México como aquí en Costa Rica. Lontano presentó la figura. Bueno, el tema del Piojo Herrera. Antes quería preguntarle, Roy, usted que tuvo el problema con el Piojo. ¿Quién ganó? ¿Ganó el Piojo o ganó usted? De ahí me pegó y salió corriendo, entonces yo perdí. No le dio tiempo, Roy. No le dio tiempo. Típico, ¿pero cómo fue eso, Roy? Rapidito, así, ¿cómo fue? Es que estábamos en Pachuca y había terminado el partido. Él jugaba en Toros Neza y le habíamos ganado. Íbamos saliendo ya para el camerino. El camerino y él me amaga. ¿A que le va a pegar? Que me va a pegar. Y yo, lógicamente, digo, ¿cómo me va a pegar? ¡Ay, qué miedo! Y cuando sentí fue... Y entonces salió corriendo, se metió al camerino y ahí terminó la gresca. ¿Y están de acuerdo en darle tanta importancia a ese tema sexual? Yo creo, Eric, personalmente, que los jugadores están enfocados en el mundial, en jugar, en hacer las cosas bien, en tener un buen torneo para destacar, pero no tanto en el sexo. Yo estoy totalmente de acuerdo, eso es seriedad. Pero, ¿por qué? Porque yo no entiendo cuándo va a haber tiempo para, de ahí por eso, para tener sexo ahí. En la, no solo en eso, yo lo que creo que más del tema de tener las relaciones sexuales es que si tiene su pareja, su esposa, su novia, en Brasil en este caso, el jugador estará preocupado de dónde está y cómo está y a dónde fue y si necesita algo. Creo que puede ser ese más el factor distractor que el propio hecho de tener una relación. Yo particularmente lo que voy es que son profesionales, van a un trabajo, van a ganar su buen dinero y no van a vacacionar. Van a representar a un país. Cuando termine el mundial, se van de luna de miel, van a gastar todo lo que quieran. Más, si son campeones del mundo, se les da un mes con sus esposas, es que con lo que quieran. Lo que yo veo es que como que no es el momento, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de llevar a sus parejas. Ni la logística. Eso es una charlatanada no, para mí, con todo no, el respeto. Para todo hay tiempo. ¿Charlatanada lo de quién? El decir algunos que pueden tener sexo, que pueden llevar a la mujer, que eso es muy poco serio. Sí. Bueno, ¿y tenemos más frases, Cristian? ¿Hay más frases? Hay algunas que yo no de verdad. Que no dijeron. No las dijeron. Manejamos los tiempos del partido. Yo eso no lo entiendo. ¿Qué significa eso? Pues yo esa yo sí le compro un poquito. A ver, dígamelo. De cuando un equipo lo están encimando mucho, entonces tienen que manejar esa situación. Sí, no, yo lo he interpretado. El otro diferente. Es encimar, es otro tiempo del partido. Ramón, yo los tiempos del partido lo entiendo como los momentos de un juego, cuando usted acelera o desacelera, según lo que usted va haciendo. Eso es correcto, digamos. Yo digo que a eso se refiere. No, sí, Ramón, pero está haciendo aquí, ¿cómo se llama? Un sancocho. ¿Por qué? Porque es el ritmo del juego. Sí. El ritmo, digamos, si vamos entonces, a acelerar, perdón, a presionar, pero no vamos decir, a replegar. Manejamos los ritmos, las sí, acciones. El ritmo, es que el tiempo es el tiempo, un minuto tiene 60 segundos, usted no lo vamos a cambiar. Y es que tiene usted, vamos a ir a jugar un partido inteligente. Esa es la peor. Porque yo no he visto partidos que se jueguen. Y cuando no, y los otros partidos son partidos tontos. O sea, yo no entiendo. O el otro equipo no es inteligente. Sí, no, cuando vos decís, es que vamos a ir, primero, Juan Carlos, primero, cuando un equipo dice, vamos a ir a jugar un partido inteligente, significa que va a ir a empatar. Eso es lo primero. Y segundo, cuando dice, vamos a jugar un partido inteligente, entonces el partido que acaba de jugar, ¿qué es? ¿Un partido estúpido? No, eso no va con nada, Eric. O sea, eso no tiene ninguna relación. No tiene ningún sentido.
Sí, pero eso sí, entonces, es una frase cabonera. Y hay muchas más. Me está ganando el tiempo. Tenemos que irnos. Mejor el que piense lo que piense tiene derecho a pensar. Regresaremos mañana. Para seguir trabajando. A las 8, para seguir trabajando. A las 8 en Expert TV. Y recuerden que estamos de lunes a viernes en Radio Columbia de 3 a 4 de la tarde. Nos vamos. Viene Teletica Deportes. Buenos días. No se podría ir.